saludamos hoy nuevamente desde la Alhóndiga de Granaditas, desde donde habremos de presentarles un programa muy especial. Es música de la República Mexicana y es música muy especial. Es la música interpretada por Wilfrido Vargas. No les extrañe el atuendo que traemos hoy, Rubén y yo. Está haciendo un frío en Guanajuato impresionante. Y más, yo creo que debemos hacer una mención de nuestros compañeros microonderos que están transmitiendo, están trabajando desde el Pípila, que es uno de los puntos más altos de Guanajuato, donde sopla un viento impresionante. Lo que es más de notar es que a pesar del frío que está soplando desde la mañana de hoy, la Alhóndiga ha estado llena, la gente desde media tarde está apartando su lugar para presenciar el espectáculo de Wilfrido Vargas. Efectivamente, muy buenas noches, Maite, muy buenas noches. Vamos a tener la presencia de este gran músico de República Dominicana, Wilfrido Vargas, y mencionar su nombre es casi hacerlo a manera de sinónimo de algo que se conoce como la música de merengue. Y justamente este artista de la República Dominicana se encuentra en el centro de un proceso de transformación de este ritmo de merengue que es originario de República Dominicana. Y a esta transformación que a él ha elaborado le han llamado Wilfridización, justamente haciendo alusión a su nombre. Algunas personas consideran que las aportaciones o las transformaciones que él ha realizado del merengue realmente hacen que este ritmo ya no se le llame merengue. Lo coloca pues en una polémica, sin embargo. Sin embargo, él ha logrado internacionalizar este ritmo de su país, lo ha llevado a Europa, a Suiza, a París, y se mencionan por ahí en algunos artículos que pudimos leer que, por ejemplo, en Suiza, pues la gente no sabía exactamente bien qué estaba escuchando, pero se logró el efecto intrínseco, el efecto natural que provoca este ritmo, que es el movimiento. Los suizos simple y sencillamente empezaron a bailar, y eso es algo de lo que él pretende, que la gente reciba su música a manera de alegría, a manera de celebración y a manera de baile. Comentario de Julián Gómez, nuestro productor. Imagínense ustedes a los suizos bailando merengue. Y yo creo que es importante esto de que el merengue haya traspasado las fronteras, no solamente del continente, sino que haya llegado a pegar dentro del gusto del público, de la gente como de Suiza. Si tomamos en cuenta que es una música muy regional, muy tradicional, muy que refleja el sentir de los negros que habitan esa región. Es una música, como todos sabemos, que tiene un arraigo muy grande en el pueblo, este pueblo que dada la tradición colonial que ha existido, la colonización española, el sistema económico que traía a todos los negros para vivir bajo el sistema de esclavitud, logra crear una música que además, según leíamos hace poco, es una música que tiene muy poco tiempo de haber cobrado vigencia. Y sobre todo es originaria de los campos, y aquí es el punto importante. Wilfrido Vargas la saca del campo y la vuelve una música internacional, incluyendo nuevos instrumentos dentro de lo que era la instrumentación original de los grupos que tocaban merengue. Sí, acerca del nombre, acerca de merengue, nadie se pone de acuerdo. Hay aproximadamente 12 diferentes versiones sobre lo que significa. Todos coinciden en algo, en que el merengue pues es un dulce, ¿no? No, en relación a la música realmente no se sabe exactamente el origen y por qué se le llama merengue. Lo cierto es que es un ritmo que realmente logra contagiar, y seguramente esta noche aquí en la Alhóndiga de Granaditas podremos ver la reacción de ese pueblo. Tiene elementos claramente europeos y claramente africanos. Esto lo hace música afroantillana. He investigado y me dicen que incluso algunos de los integrantes de la orquesta, que el calificativo más correcto acerca de este género musical es el de música afroantillana. Y ya como comentabas tú, Maite, tiene una evolución en cuanto a los instrumentos. Digamos que la concepción instrumental más pura del merengue se da con instrumentos básicamente de cuerdas, como el 3, el 4, ese tipo de instrumentos de cuerdas. Posteriormente se integró el acordeón y fue perfectamente asimilado, quizá por la facilidad también de transportación, fue asimilado por las comunidades campesinas en República Dominicana y fue una de las aportaciones. Posteriormente se sumaron el saxofón, el bombardino, la tambora y desde luego también la marimba. Esta es una evolución que todavía precede a esta transformación que ha realizado Wilfrido Vargas. Con él ya se valen muchísimas otras cosas que vamos a poder apreciar esta noche, incluso hasta una etapa ya de elementos de música electrónica, y él acepta todo eso. Y justamente para algunas personas allá en República Dominicana lo critican muchísimo, dicen ya no es merengue, y le están negando pues esa condición de un elemento vivo. La música es un elemento vivo que está sujeto a influencias, cosa que él ha aceptado, y de eso nos va a presentar esta noche.
Y para ahondar un poquito más en lo que es este grupo, Rafael Méndez habló hoy precisamente con sus integrantes. Vamos a esta entrevista. Nos encontramos aquí en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas teniendo una pequeña conversación con Wilfrido Vargas, que desde luego no necesitamos ni decir quién es la persona que lanzó al mercado el merengue dominicano, el que lo llevó a la altura internacional, que ahora tiene el autor de lo que llaman actualmente la wilfridización del merengue. Muy buenos días. Gracias, vamos a saludar a toda la gente que está en sintonía con esta entrevista que podría dar, que podría ser el lazo entre lo que es la comunicación verbal de lo que significa el merengue y el fuego que nosotros creemos que vamos a implementar cuando en el momento que estemos exponiendo el merengue en la República Dominicana. Pues dentro de unas horas vamos a tener un concierto aquí en la Alhóndiga, vamos a tener seguramente abarrotado de público. Yo quisiera que nos platicaras un poco qué cosa es la wilfridización del merengue. El término no, ¿cómo te explico? A mí no me gusta mucho el término, porque el término tiene un sabor como a wilfridización, como a peronismo, como a cosas. Si la gente le ha puesto que al ritmo beduino, al ritmo wilfrid, a lo que ha nacido con el movimiento musical que nosotros habríamos implementado en la década del 70. Pero ¿qué sucede? Que vamos a ver en qué consiste más bien lo que es el merengue que nosotros hemos podido desarrollar para llevárselo a la consideración de toda la gente que lo ha consumido, los amigos de los dominicanos, como son los colombianos, los venezolanos, los mexicanos, los puertorriqueños, que han hecho suyo lo que es este género, ya envuelto de la manera como nosotros lo hemos hecho, un poquito más rápido, con un poquito de coreografía, con un poquito de comedia, con un poquito de situaciones que son menos serias que lo que representa el merengue propiamente tradicional de la República Dominicana. Eso es lo que se me ocurre contestarte. Pero ¿cómo se fue dando esto? O sea, ustedes partieron del merengue tradicional. Te voy a decir, mira, yo nunca fui merenguero. Al nunca ser merenguero, al ser un joven que estuvo ligado a lo que fueron todos los géneros específicamente de orígenes o norteamericano, o brasileño, o de otras cosas. Cuando intento tocar merengue, resulto como cuando un gringo quiere hablar español. Así, ¿verdad? Como con esa lengua extraña, ¿no? Entonces, cuando llego a querer hacer merengue, este género ya lleva lo que Wilfrido Vargas tiene anteriormente, que es un poquito de samba, un poquito de bossa nova, jazz, música de Hell Harper, los Tijuana Brass, música de otro género. Entonces, en el momento que nosotros implementamos todo lo que es mi imaginación, no merengue, al merengue, valga la redundancia, entonces se hace como algo un poquito raro, pero a la vez simpático, a la vez curioso, a la vez, ¿cómo te explico? Si hubiese sido tradicional, si yo hubiese sido un merenguero perfecto como otros, quizás hubiera pasado desapercibido, pero en el momento que nosotros implementamos lo que se llama un movimiento musical que atribuye al género otro tipo de características propias de otros géneros, ya se hace como una cosita un poquito más propia y más digna de la coherencia que vivía de la juventud en ese momento de los años 70, si se podría decir eso, ¿no? Bueno, y sin embargo, le sigues llamando merengue a lo que hiciste. Ciertamente, porque el merengue es el patrón rítmico. En la tambora. El hecho de que nosotros hayamos implementado imaginaciones distintas a través de las cosas que habíamos conseguido como jóvenes, y el hecho de que el merengue haya adoptado a todo el que posteriormente quisiese llevar a cabo la ejecución del género, son otras cosas. Pero mientras tanto, el merengue es el formato rítmico. Si ese formato, por ejemplo, yo te voy a decir algo. En este momento nosotros estamos haciendo un merengue digital, expresado a través de módulos, donde no es un solo ser humano como intérprete, sino es la imaginación del productor la que se informa a un disquete de computadora, ella lo echa a correr y nosotros le ponemos los aditamentos que entendamos en términos imperacionales a nivel del calor del espectáculo. Si tú ves hacia donde está aquí el vestido de... Ah, tenemos efectivamente ahí los aparatos en el fondo. Esos son módulos que
que implementan disquetes a los cuales nosotros le hacemos el trabajo sonoro encima. ¿Te das cuenta? Que el merengue desde la parte más folclórica hasta la parte futurista es específicamente la ponencia que esta vez en el Cervantino Wilfrido Vargas ha estado haciendo exposición. ¿Eso es lo que tú le llamas el tecno merengue o el...? Sí, un merengue tecnológico. Ahora mismo nosotros acabamos de hacer un merengue digital en París y otro en Holanda. Cada uno de estos tiene tanto el sistema digital como parte implementado en la parte del sonido, como la imaginación también. La imaginación de lo último que está sonando en las discotecas, en las distintas cosas, las distintas ocurrencias de la industria del sonido del mundo de hoy. Estás internacionalizando el ritmo de merengue y tu propia creación a partir de otras corrientes que tú has integrado. Bueno, a partir del merengue mismo, nosotros hemos llevado a cabo hemos llevado el ritmo de la mano con lo que está pasando a 10 años del siglo XX, ¿no? Del año 2000. Por ejemplo, en estos mismos momentos nosotros nos vamos a recibir una invitación del gobierno belga, donde recibimos el primer lugar de ponencia, ¿verdad? De igual forma, también nosotros acabamos de llegar de Roma, donde fuimos el opening de los Barium Rock, frente a figuras como Paul Simon, Miriam Makeba y esa gente. Es decir, ya... Estos llegaron a una altura realmente sospechada, ¿no? Claro. Una gran satisfacción. Seguro, también hicimos el Bercy de París y la prensa de quien habló fue de la posición de Wilfrido Vargas. También hicimos algo en el territorio alemán que resultó con un premio interesante. También hicimos algo en Suiza, en los Estados Unidos. Aquí mismo en México, yo he sabido que la ponencia ha sido interesante, como nosotros hemos llevado con el verbo y con la ilustración sonora el merengue desde que se conoce su aparición a ritmo de guitarra acústica de la que tocaba el trío Pacho, hasta lo que es el merengue contemporáneo de la fecha que es hoy. ¿Qué es hoy? 19. De la fecha que es 19. Y lo que podría ser si algún día el merengue tuviese vigencia y ligazón con el futuro en términos electrónicos, a través de esos aparatos que ya no lo exige, eso no lo exige, eso es una necedad de parte de nosotros ya. Es una necesidad que desde luego todos agradecemos muchísimo. En México tuvieron hace poquito, me decías, una presentación muy exitosa. Sí, muy bueno. México se mostró increíblemente impresionado y nosotros impresionados al público mexicano. Porque, por ejemplo, mira, esto es un género cultural. Yo trato de llevar a cabo el contexto, la parte seria del género a través de lo que son los distintos ritmos, los distintos cambios que ha tenido los distintos tiempos y sus distintos protagonistas. Pero a la vez trato de hacerlo lo más, ¿cómo te explico? Lo más ameno posible. Y además de hacerlo ameno, en la segunda parte del concierto hago todo lo posible por integrar al público a lo que está pasando y hacemos un desorden, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy mismo en la noche. Esta entrevista que estamos haciendo va a pasar en unas horas más. Eso es todo, Wilfrido Vargas, ya están en el escenario. Vamos con ellos.